Políticamente Incorrectos es presentado por Ricardo Montenegro Personal Trainer. Síguelo en sus cuentas profesionales. En YouTube, ricardo.coachpt. En TikTok, @ricardo.coachpt. En Instagram, @ricardo.montenegro83. Con el apoyo de ustedes en Patreon, nos ayudan a seguir creando contenidos en los canales Repúblicos TV, Alberto Franceschi González y a fortalecer el movimiento Repúblicos. Los invitamos a que se suscriban. patreon.com/repúblicos. Diez, nueve, ocho, siete, seis, 5, 4, 3, 2, 1. Comenzamos. Los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión. Darle la bienvenida y muchísimas gracias no solamente a Joelvin, que haya aceptado acompañarnos el día de hoy en el espacio, lo mismo a Enki, que nos está acompañando, a Naen, que ya lo saludé, a Ed, gracias, gracias mi niño por acompañarnos. Ahí les compartí el tweet del espacio para que hagan el favor y lo retuiteen y puedan llegar más personas aquí a acompañarnos, tanto al doctor Álvaro como a Joana Montenegro y a Joelvin en el espacio del día de hoy, que lo titulamos en pregunta: ¿guerra mundial o prolongar más la crisis europea, Estados Unidos y Rusia? Ya nos dirá nuestro estimado Joelvin qué es lo que de analizar y opinar y poder compartir con todos nosotros. Te pedimos por favor que si quieren tomar la palabra, no se olviden de que nos pidan ser hablantes, levantar la manito, el hecho de que si ya tienen el derecho a ser hablantes, por favor mantener los micrófonos cerrados hasta que se les dé la palabra. No se olviden que deben esperar su turno. Les agradecemos como siempre, que sabemos que ustedes van a aportar ideas y opiniones coherentes como válidas. Y no se olviden de compartir el space, como se los dije hace rato. Así que le entrego el testigo al doctor Álvaro y feliz noche y bendiciones para todos. Bueno, muy buenas noches. Yo soy Álvaro Guerrero y hoy voy a tener el placer de compartir este programa con Joana Montenegro, como todos los jueves. Hoy tuvimos un desfase con el cambio de hora aquí en los Estados Unidos, porque nosotros hace el 6 de noviembre, la semana pasada desafortunadamente no pudimos salir al aire, pero el 6 de noviembre tuvimos que retroceder una hora en el reloj, y como teníamos pautado el programa para las 7:30 hora Miami, Venezuela, decidimos que conservarle el tiempo a Venezuela y rebajar una hora el tiempo de Miami. Así que hoy estábamos entonces nosotros supuestos a comenzar a las 6:30. Hicimos la convocatoria y la verdad yo no me lo esperaba. Tenía obligaciones previas y me cayó de sorpresa, la verdad, por un poco de desorganización. Pero bueno, afortunadamente Joelvin, pudimos llegar con Joelvin a un acuerdo aquí para comenzar a las 7 de la noche.
y aquí estamos con todos ustedes. El tema de hoy con Joelvin es muy, muy, muy interesante, muy en boga, muy al día. Joelvin es uno de nuestros colaboradores permanentes. Joelvin siempre está con nosotros, es un hombre de la casa, es un venezolano patriota, politólogo, es director fundador de Libre Pensadores del Zulia y tiene como estrellas de vida Propiedad, Vida y Libertad. Joelvin siempre es bienvenido en esta casa. Joelvin siempre es admirado en esta casa porque los programas con él son definitivamente interesantes. Interesantes. Y sabemos que hoy no va a ser la excepción. Así que comencemos con Joelvin. Un gran saludo, Joelvin. Un gran saludo a los que ya vienen llegando. Un gran saludo a los que están aquí con nosotros. Y la invitación es que se queden hasta el final porque el programa con Joelvin va a ser muy, muy bueno. Adelante, Joelvin. Hola, buenas noches. ¿Cómo han estado ustedes? ¿Se me puede escuchar bien? Perfecto. Ah, muy bien. Bueno, como le comentaba a Johanna en privado, a última hora de hoy se me ha desatado una crisis alérgica que he estado atendiendo por métodos naturales, vamos a dejarlo así de ese tamaño. Entonces me van a disculpar si en determinado momento o cierro el micrófono o se escucha algún tipo de estornudo o algo, porque es que está fuerte la cosa. No te preocupes, Joelvin, ya lo sabremos entender y sobre todo pues con la aclaratoria ya sabemos a qué se debe y no un misil que se escapó por ahí como esos que cayeron del otro lado de la barda y que es precisamente parte del tema de hoy. Mira, ese momento fue bastante peligroso, un momento realmente tenso. Yo no recuerdo qué estaba haciendo, no recuerdo en qué ocupación estaba, pero me llamó un colega para informarme. Me dijo, mira, ¿dónde estás metido? Y yo, estoy haciendo unas cuestiones aquí importantes. Y yo, bueno, métete en la sala de monitoreo porque acaba de ocurrir un incidente grave. Han caído misiles en Polonia y hay muertos. Pues obviamente cuando él me plantea ese escenario, yo inmediatamente me fui a buscar la información. Usualmente yo lo que hago en este tipo de situaciones es que yo me quedo en silencio por algunas horas y voy tratando de escudriñar, porque hay una cuestión de la guerra. Creo que hay un eco de un micrófono. Hay doctor una... Álvaro, el tuyo. Cierra el micrófono que está hablando Joel. Eso, gracias. Ah, ok, así sí. El asunto de la guerra, ¿no? Primero lo que yo siempre les digo, no hay que romantizar la guerra. Nosotros tenemos una tendencia, ¿no? Inducida, por supuesto, por la televisión, por... digamos, la cultura que nos han vendido. En el caso venezolano, vamos a colocarlo así, o sea, la guerra para nosotros es un asunto de películas, un asunto de una serie, es asunto lejano. No es algo que nosotros estemos, de alguna manera, lo relacionamos con nuestra vida diaria. Entonces, claro, esa visión que nos venden de la guerra, la versión publicitaria romántica, ¿no? De que hay unos buenos, hay unos malos, de que todo tiene un propósito X que es en beneficio de la humanidad, o por lo contrario, es un tirano loco que quiere dominar al mundo. Bueno, ya ustedes me comprenden, ¿no? Películas como Salvando al Soldado Ryan, donde bueno, tenemos todas estas escenas de combate, digamos, tiene una tendencia a la romantización en sí del conflicto. Entonces, ¿qué pasa? Esa visión romántica de tener esa visión de la guerra nos mete en problemas
porque el público tiende a asociar inmediatamente las cosas en blanco y negro. Para ellos no hay grises, para ellos no hay otro tipo de explicaciones, no, o sea, en blanco y negro. Hay un hombre bueno y hay un hombre malo, hay un bando, digamos, que hay que apoyar y otro que no hay que apoyar. Y se pretende de que los conflictos se terminan con una victoria abrumadora de un bando sobre otro, cuando en realidad, en la mayoría de los casos, las guerras terminan en una negociación. Son muy pocos los casos donde tú ves que hay una victoria abrumadora de un bando sobre el otro. Y que además, digamos, los fines no son loables. Y lo que ocurre en el campo de batalla no es eso que nos muestran de respeto, de humanidad, digamos, de que todo se trata de ciertas escaramuzas de combate y ya, ¿no? De un pueblo liberando a otro. No. Realmente se cometen muchos crímenes durante los conflictos porque, ok, a ti te insertan en un ambiente muy violento, en situaciones muy dramáticas que tienden a deformar incluso tus valores. Estar dentro de una guerra fomenta, digamos, las expresiones más negativas del ser humano. Tú tienes la tentación, al estar en un ambiente donde es muy difícil que te castiguen algún crimen que cometas, porque la cuestión es probar el crimen, a menos que se haga un crimen en masa, nadie se da cuenta. Entonces hay tentaciones horribles, como por ejemplo que yo vaya pasando por un pueblo y yo vea a una muchacha bonita y yo veo la oportunidad, pues, y yo abuso de la muchacha, ¿no? Porque eso es lo que termina ocurriendo, independientemente del bando que sea. El estar en esos ambientes donde se desatan, pues, los sentimientos más negativos, más oscuros, lo que tú te puedas imaginar. Pierdes el respeto por la vida humana como tal. No digo que eso sea un efecto generalizado o que sea un efecto que sea perdurable, no. Muchas veces al tú salir del conflicto, a la zona de la cuestión, pues eso se va a calmar. Pero es la animosidad, digamos, del conflicto. O sea, hay tendencia a que ocurran crímenes de bando y bando. Unos crímenes, en algunos casos sistemáticos, que son ordenados por estados mayores o por política, en fin, ¿no? Dependiendo del tipo de conflicto. Y hay otros que son individuales y que se castigan individualmente si es que se descubren, si es que realmente se puede llegar a una conclusión. Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros vemos en redes sociales que, por ejemplo, si estamos aquí en Occidente, si todo lo malo que ocurre es culpa de Rusia, los ucranianos no hacen absolutamente nada que sea malo. Si estamos de pronto en Rusia, es al revés. Todo lo malo que ocurre son los ucranianos, los rusos no hacen nada malo. Entonces, la propaganda. Viene el elemento de la propaganda. Si la propaganda ya en sí en política es grave, ten ante tú las propagandas, las campañas electorales y lo que son capaces de hacer los políticos en campañas electorales, imagínatelos tú ahora entonces en un estado de guerra. De allí el famoso dicho este de que la primera víctima de una guerra es siempre la verdad. Y es así. Es muy difícil conseguir datos. Muy difícil conseguir datos que sean verídicos, que sean exactos. ¿Por qué? Porque los rusos tienen sus sistemas de propaganda y de contrapropaganda y que están interactuando en todos lados. Y los ucranianos y sus aliados o digamos las potencias que de una u otra manera participan también tienen su dosis de propaganda. Entonces esto viene a dificultar lo que realmente va a ocurrir en el campo de batalla, digamos, en cuanto a la información que sale. O sea, no podemos determinar cuál de la información que está saliendo es realmente una información útil para el análisis, es realmente una información
que se ajusta, digamos, a la realidad del terreno. Pero lo más difícil para los analistas en estas circunstancias es conseguir datos verificables. Ya, denme un minuto que voy a estornudar. Ya yo vi cómo inteligentemente había decidido sustituir la sangría para resolver el problema de la alergia con un medicamento un tanto más fuerte y efectivo. Yo también estoy de acuerdo. Suscribo. Y bueno. Salud. Ay, yo sí. No, de verdad que cuando a mí me dan las alergias, o sea, hay veces que son suaves y hay veces que son ataques muy fuertes, ¿no? Ok, ¿qué va a ocurrir entonces? Volvemos a lo del misil ruso. Yo me quedé en silencio porque dije, bueno, mira, esto es una situación ya de por sí compleja y este evento puede ser muy delicado porque es traspasar una línea roja que es muy delgada y es muy, 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 muy delicado. Entonces, como están los dos servicios de propaganda actuando, vamos a ver cómo manejan la situación y hay que ir y de las mentiras que te digan los rusos y de las mentiras que te digan los ucranianos y sus aliados, tienes que buscar cuáles son las coincidencias. Entonces, en las coincidencias de los dos bandos es que tú vas a ir encontrando la pista que te va a ayudar realmente a encontrar la respuesta. Pero entre todas las cuestiones que estaban allí, estaba claro, y siempre estuvo claro, que el misil, o los dos misiles, o sea, siempre hubieron varios elementos claves que estaban claros. El primero de ellos es que eran dos misiles. El segundo de ellos es que eran de fabricación rusa. Y aquí es donde hay que hacer una pequeña acotación porque han querido como que ciertos medios de comunicación. Yo no voy a culpar en este momento a Estados, pero sí voy a culpar a ciertos medios de comunicación. De decir que inmediatamente como los misiles son de fabricación rusa, entonces inmediatamente el culpable es Rusia. Hay un detalle acá que es que las armas que utiliza el ejército ucraniano en su generalidad son armas rusas, son armas de origen ruso. Los sistemas de defensa aéreo que se activan, las AA que se activan en Ucrania, son rusos. El material que ha otorgado Occidente en estos últimos meses debido al conflicto es muy poco, es escaso, ¿no? Entonces, el asunto es que vamos a tener fuerzas de combate, digamos, o sea, por ejemplo, aviones. Los aviones que están utilizando son aviones rusos también, ¿no? La Fuerza Aérea Ucraniana estaba compuesta por aviones MiG-29, SU-25, SU-24, o sea, son aeronaves rusas, ¿no? Los rifles que utilizan son rifles rusos, de origen ruso. De claro, el solo hecho de decir, mira, en ese momento que lo llegué a ver de ciertos medios, el culpable es Rusia porque el misil es de fabricación ruso, no, hermano. El problema aquí es que ambos utilizan el mismo material, ¿no? Salvo los rusos que utilizan un material un poco más avanzado, más actualizado, y uno que otro distinto, ¿no? Que se puede distinguir, pero hay muchos otros que es un material que es difícil de poderlo distinguir. Tienen sus seriales, tienen sus situaciones, digamos, siempre va, al final del cuento va a haber la manera, en algunos casos, por ejemplo, en el caso de un misil, de determinar ciertamente quién lo disparó, pero a simple vista no se puede hacer. No se puede hacer por la similitud del material.
Entonces, ¿qué decía, por ejemplo, Guillermo? Guillermo Lafarié, que es experto militar, él inmediatamente cuando ve la foto, las cuestiones que publican los medios, dice, eso es un S-300. Presento excusa a todos los que están aquí presentes en la audiencia, pero es que nuestro invitado Joelvin decidió responsablemente acudir a nuestra cita, pero tiene una alergia muy fuerte y por momentos se tiene que retirar del micrófono para poder atender la alergia. Ahora se nos cayó Joelvin, ya llegó. Ya tienes el micrófono. Se me había caído, yo no me había dado cuenta. ¿Por dónde, hasta dónde me escucharon? Doctor, ¿hasta dónde lo escuchaste? Porque yo también tuve problemas y no lo pude escuchar desde mucho rato y yo sí veía que Joelvin seguía hablando. ¿Hasta dónde lo alcanzaron a escuchar ustedes, por favor? Sus últimas palabras fueron haciendo referencia a Gustavo Laferrer, que dijo, al ver los restos del misil, dijo, eso es un S-300. Hasta ahí se escuchó. A ver, no sé... Entonces me pasó igual, sí. Ok, ahí. Entonces Guillermo identifica un resto como S-300. Y más adelante Andrés Servín, que tiene una visión opuesta de la guerra a la que tiene Guillermo, coincide en que efectivamente hay restos de S-300, pero él logra identificar el otro misil y dice KH-101. KH-101, un misil crucero moderno de los que ha estado lanzando Rusia. Rusia, desde que cambió de comandante, todas las mañanas, todas las madrugadas, ataca sistemáticamente la infraestructura de Ucrania. En algunas ocasiones aumenta el nivel. Ese día habían aumentado el nivel de los ataques. Y habían alcanzado blancos, dicho por el Ministerio de Defensa ruso, hasta 30 kilómetros cercanos a las fronteras tanto de Polonia como de Rumanía. ¿Por qué? Porque hay que ver un elemento importante acá que pareciera que a la mayoría de los analistas se les pasa o se hacen los pendejos, me disculpan la palabra, que es que lamentablemente, desde el punto de vista de los ucranianos, por supuesto, los rusos tienen total impunidad para alcanzar blancos en lo largo y ancho del territorio ucraniano, sin que los ucranianos puedan hacer absolutamente nada. A ver, ¿cuál es la conclusión? Guillermo te identifica un S-300, Andrés Servín te identifica un KH-101. Ahí es en donde yo llego a la conclusión y digo, por la zona donde ocurrió el impacto, que estaba a unos escasos 20, 30 kilómetros máximo de la frontera con Ucrania, yo dije, bueno, aquí lo que pasó, desde mi opinión, es lo siguiente. Un misil crucero en ataque o en dirección hacia un objetivo fue... detectado y el sistema AA, el sistema de defensa aéreo ucraniano, lanza
un misil S-300 para interceptar el KH-101. ¿Qué ocurre? Debería de ocurrir que un misil intercepta al otro y se anulan ambos en el aire, ¿no? Esto para rebajar la cantidad de restos que termina cayendo a tierra y todo. Hay veces que los sistemas no te alcanzan directamente, no impactan directamente, sino que llegan cerca del motor. Explotan, o sea, hay una explosión, y esa explosión debería de sacar de radio al otro misil. Pasan dos cosas: o se destruye también, ¿no? Termina por explotar por algunos daños que sufriera, o cae en otro sitio totalmente distinto a donde iba destino. La conclusión es que los dos misiles no llegan a impactarse, sino que ambos terminan desviando su ruta y terminan cayendo en territorio polar. Esa era mi conclusión. Claro, yo decía, obviamente yo me puedo equivocar, pero por los pocos elementos que se tienen allí dispuestos, eso fue lo que ocurrió. Vienen y van especulaciones, por supuesto, los perros de la guerra y una partida de gente que yo digo que son fanáticos, ¿no? Pidiendo que haya una intervención ya directa, inmediata, automática de la OTAN, porque Rusia ha atacado a Polonia, que hay que inmediatamente intervenir y todo esto. Y yo digo, bueno, si las cosas se hacen de acuerdo a los protocolos y de acuerdo a la profesionalización de las Fuerzas Armadas de la OTAN, esto va a esperar unas horas. ¿Por qué? Porque hay que llegar a la zona de impacto y hacer una serie de registros forenses para poder determinar, o sea, qué es lo que va a ocurrir. Entonces, claro, al pasar las horas, Polonia dice que va a invocar el artículo 4. Y yo digo, bueno, eso es lo más lógico. Lo más lógico, porque el artículo 4 de la Carta del Atlántico Norte lo que te dice es que ante cualquier situación que amenace la seguridad de un Estado miembro, que haya habido un ataque X o la amenaza de un ataque, o sea, digamos que un Estado miembro se sienta amenazado directamente su seguridad nacional, invoca al resto de los socios para poder juntos determinar qué respuesta se va a dar ante la amenaza, que puede ser Rusia o que puede ser una amenaza terrorista. Eso es lo que se plantea en ese sentido. Y yo vi que Polonia invoca el cuarto y yo digo, bueno, Polonia está haciendo realmente lo que tiene que hacer. Además de eso, moviliza sus fuerzas armadas. Independientemente si es Rusia o no es Rusia, la decisión es correcta, porque ya ha habido un incidente, ya ha habido una situación en la cual ciudadanos polacos han muerto a consecuencia de la guerra del vecino. Entonces, ya sea que se tratase de un accidente o de una acción deliberada, tú tienes que asegurarte a través de tus mecanismos de defensa que eso no vuelva a ocurrir. Entonces, yo creo que Polonia hizo lo correcto, hizo lo que tenía que hacer. Me llamó mucho la atención luego la reacción del presidente Biden, ¿no? No tomando una posición beligerante per se, sino más bien esperando una investigación, una cuestión. Y yo dije, bueno, aquí se van a notar realmente las cosas como son. La OTAN no está dispuesta a ir a una guerra frontal con Rusia por causas de Ucrania. La OTAN no está dispuesta a ir a un conflicto donde estén involucradas armas nucleares por causa de Ucrania. Ese es el primer diagnóstico, a grosso modo, que se puede dar. Pueden aumentar la ayuda de dinero, pueden aumentar la ayuda de armas que le dan a Ucrania, lo que ustedes quieran. Pero ya se vio, y esto lo ha debido de medir bien el Kremlin, que la OTAN no está dispuesta a ir a una guerra directa contra Rusia por causa de Ucrania.
Y esta explicación se sustenta en que Ucrania no representa para la OTAN un espacio vital. Sí lo representa para Rusia, ¿no? Entonces eso se tiene que entender. Ya hay algún tipo de comentario que se escuchan en ciertas cancillerías y en ciertos círculos donde se habla de que se está presionando a Ucrania para que Ucrania llegue a algún tipo de acuerdo que ya vaya disminuyendo la intensidad de la guerra, incluso que termine la guerra, ¿no? Prolongar la guerra, ¿a quién le conviene prolongar la guerra? A varios. A los Estados Unidos le conviene que se prolongue un poco más la guerra, claro, siempre y cuando no ocurran situaciones como las que ocurrieron con Polonia, porque eso los deja a todos en un aprieto, los deja a todos en una cuerda floja. Entonces tienen que más o menos ir midiendo. Además, la respuesta es el eje. Cuando la OTAN, al final del cuento, Polonia viene y dice, no, mira, las investigaciones han dicho, bueno, que fue un accidente, que fue una situación aquí con Ucrania y tal, bueno, porque al final del cuento es culpa de Rusia, porque, bueno, Rusia fue la que invadió y todo esto, bueno, toda la discursiva que se sacan allí, pero allí lo importante es que Polonia dice que, bueno, no, no va a invocar ningún artículo, ninguna cuestión, porque, bueno, no hay nada que invocar aquí, y todo el mundo quieto y tal. Siempre se ha hablado, luego de que transcurrieron las horas, del misil S-300, pero no se volvió a hacer mención del misil KH-101. Es decir, a Polonia se le dijo, ¿no?, por parte de los aliados OTAN, que olvidara el tema del otro misil, porque eso narrativamente y discursivamente los podía meter en aprieto. ¿Por qué? Porque si tú nombras que hay un S-300 y tú dices que también hay un KH-101, entonces de alguna manera vas a tener que rebajar la tensión interna que eso te produce. Y la única forma de bajar esa presión es aceptando a la Rusia que es un incidente. Y como no quieren utilizar la palabra incidente o no quieren, digamos, de alguna manera darle un margen a Rusia de que, bueno, en algún punto tuviste la razón, pues el tema del otro misil, que es el misil crucero, se elimina y se deja solamente en la narrativa el S-300. Que es el ucraniano. Entonces, allí en ese punto, quienes les conviene prolongar la guerra son, en primer lugar, los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos están aprovechando, ¿verdad?, un vacío que ha dejado Rusia allí con respecto al tema de energía. Las empresas norteamericanas son las que están viendo su agosto allí. Están ganando mucho dinero. Además, o sea, en pocas palabras, militarmente y políticamente, Europa hoy depende más que nunca de los Estados Unidos de América, tras esta situación. En ese sentido, a los americanos todavía les conviene prolongar un poco más la guerra. A los ingleses también, ¿no? Por razones muy parecidas a los americanos, están allí muy pegados. A China le conviene que haya una prolongación del conflicto, porque también están aprovechando la debilidad actual europea, entre otras situaciones que están ocurriendo en otros mercados, ¿no? A Turquía le conviene que se prolongue la guerra, porque Erdogan ha sido uno de los personajes que mayores beneficios geopolíticos le ha sacado a esta guerra. Él ha pedido que le entreguen a los disidentes kurdos. Él básicamente está llevando a cabo una operación militar que está acabando con los kurdos, ¿no? Con el beneplácito por un lado de Rusia y por el otro lado de los Estados Unidos de América.
¿no? Y del silencio del mundo. Y bueno, entre otras cosas, el turco ha salido muy bien parado, muy bien beneficiado de todo este conflicto. Además, su imagen internacional, la importancia de Turquía, pues, se ha elevado, ¿no? Otro actor, los iraníes se benefician, bueno, primero porque han estado proveyendo armas y cuestiones, o sea, ahí tienen un mercadito, ¿no? Hoy se dice que los iraníes han estado probando un misil hipersónico, quiere decir que si los iraníes tienen un misil hipersónico es porque o China o los rusos le han dado acceso a esa tecnología. Tiendo a pensar que los rusos pudiesen haberle dado acceso a cambio de las entregas que ha estado haciendo Irán a los rusos. Les conviene además porque el tema del acuerdo nuclear ha pasado a otro plano. Y eso le permite a los iraníes ganar tiempo, ganar oxígeno. Entonces a ellos les conviene. Ok, a ver, ya nombramos a Turquía, a los Estados Unidos, a los chinos, a los ingleses. Hay otros actores, pero vamos a dejarlo de ese tamaño. Esos son los que mayormente se benefician. Bueno, la India, pudiésemos hablar de la India. La India ha estado comprando crudo ruso a un precio espectacular, ¿no? Y bueno, estos actores todos, de alguna manera, se benefician de la desgracia que está ocurriendo en Ucrania. Al final del cuento, pudiese equivocarme, digamos, por alguna circunstancia X de la vida, pero lo más probable que ocurra al final de todo el asunto es que los Estados Unidos y Rusia se sienten en una mesa de negociación. Porque el asunto de la guerra europea es un asunto de que los rusos estaban pidiendo un nuevo esquema de seguridad internacional, que además los puntos, o muchos de los puntos que los rusos estaban pidiendo en ese documento, un documento Blinken-Lavrov, de que data de más o menos de noviembre del año pasado, esos puntos también son compartidos por China, son compartidos por la India, son compartidos por Pakistán, son compartidos por muchos otros países, ¿verdad? Y que obligarían a una reforma, una reconfiguración de algunos tratados y de algunas situaciones que se dan a nivel internacional, algunas relaciones que se dan entre las potencias, ¿no? Ese es el verdadero asunto allí. Olvídense de que la guerra es de Rusia contra Ucrania, no. Ucrania es un estado tapón. Ucrania es el tablero donde ellos se sientan a medir fuerzas, ¿no? Es como un pulseo. La mano derecha de Rusia con la mano derecha, digamos, de los Estados Unidos, ¿verdad? Puesta sobre una tabla, la tabla es Ucrania. Están midiendo su fuerza allí, a ver quién gana y quién pierde. Y detrás entonces tienes a los turcos, a los chinos, a todos estos tipos, y dice, dale, dale, dale. Entonces colocando el dinero de la apuesta a ver quién, ¿no? A ver quién va a ganar el pulseo y nada. Ese es más o menos así como para ilustrar la situación. Nada, al final del cuento va a haber una negociación entre el Kremlin y la Casa Blanca. Eso va a ocurrir en algún momento. Se dice que Turquía pudiese ser el sitio donde ocurra esa reunión. Y en cuanto a Ucrania va a quedar diezmada. Ucrania va a quedar desmembrada. Olvídense que Ucrania va a recuperar nada. Lamentablemente Ucrania, cuando ya sirva los propósitos de estas potencias, pues simplemente va a ser abandonada. Igual que fueron abandonados los kurdos.
los kurdos fueron importantísimos y todo el mundo les daba espacio en el año 2015, cuando la guerra con el ISIS, 15, 16, con ISIS, ¿se acuerdan? Todo el mundo hablaba de los Peshmerga, todo el mundo hablaba de las kurdas lindas y hermosas echándole plomo a los de ISIS, ¿no? Todo el mundo conocía la causa kurda, todo X. ¿Por qué? Porque los kurdos eran la infantería para poder ganarle la guerra al Daesh. Y las potencias europeas y sus aliados lo que hacían era colocar el poder aéreo. Pero la infantería eran los kurdos. Cuando se derrotó al ISIS y bueno, revienta toda esta situación de Ucrania, fíjense cómo están los kurdos hoy en día. Hoy en día los kurdos ya dejaron de ser importantes, nadie los nombra, los están matando. Hay una masacre, hay un genocidio kurdo perpetrado por los turcos, perpetrado por Irán, y nadie dice absolutamente nada. Lo mismo va a pasar con Ucrania más adelante. La próxima gran contienda en la disputa global que tienen las potencias va a ser en África. Pero yo siempre les digo, tengan presente el mapa de África, miren lo que está ocurriendo hoy en África, porque mañana va a haber un gran conflicto en África, que ya de hecho lo hay en Libia, de hecho lo hay en Eritrea, pero se va a extender hacia la zona del Sahel, hacia las zonas donde están las tierras raras, donde está el uranio, donde están todos esos elementos tan importantes para estas potencias. Y no es casualidad que los rusos, hoy, estaban haciendo ejercicios militares por primera vez con las Fuerzas Armadas de Argelia en la frontera con Marruecos. Y que Marruecos además anunciara que está montando una fábrica de drones israelíes en su territorio. Pero por ahí lo dejo hasta ahorita porque he hablado demasiado y no sé si ustedes quieren hacer algún tipo de... Esa intervención inicial, que son unas primeras palabras para comenzar el día de hoy, estuvieron muy buenas, muy, muy extensas, pero muy explicativas, y sobre todo que nos ponen en contexto de acuerdo al título del programa de hoy. Y está muy bueno, definitivamente muy bien, Joel. Yo creo, después de haberte escuchado, que el gran perdedor de este incidente de los dos misiles que cayeron en territorio polaco es Zelensky, porque él ha sostenido que fueron lanzados por los rusos y toda la diplomacia y todo el aspecto, me encantó que funcionó la diplomacia, funcionó el respeto político hacia los cuerpos legales, que era precisamente la carta de la Alianza del Atlántico, lo del artículo 4, el respeto, los pronunciamientos de cada uno de los ministros. El ministro ruso dijo que ellos no han atacado zonas que estén cerca o más cerca de 35 kilómetros con la frontera con Polonia. Dijo que definitivamente que no fueron ellos y que puede haber sido, que es una provocación deliberada. El presidente de los Estados Unidos, con todo y lo, con todo y lo que para mí es, tuvo una reacción bastante contenida, bastante moderada, digamos que muy profesional, diciendo que pues bueno, había que esperar el resultado de las investigaciones. Y extrañamente no tuvo una reacción beligerante o guerrerista. ¿Sabes por qué ocurre eso? No. Porque una cosa es la retórica, una cosa es llamar al lobo, ¿verdad? Y otra cosa es cuando ya lo tienes de frente, cuando ya es una realidad. Es decir, en los últimos meses Macron, Biden, muchos hablaron en su retórica sobre... Bueno, que si tú utilizas armas nucleares allí, yo te voy a responder, yo tengo también cómo responderte, no sé qué, qué tal. Pero este incidente nos demostró que a la hora de la verdad,
porque esa era la hora de la verdad. Si ellos determinaban que era un ataque deliberado de Rusia, no iban a tener opciones de echarse para atrás, tenían que echar para adelante, tenían claro. que reaccionar. Entonces ahí se les acaba la retórica, y cuando tú tienes una potencia nuclear enfrente, así sea Corea del Norte, que es la cosa más inútil que pueda haber, la cosa cambia. O sea, las armas nucleares te obligan a ti a regular la guerra. Las armas nucleares te obligan a ti a regular las palabras y las acciones. Claro. Hay aquella premisa que las armas son instrumentos de paz, y yo la apoyo por completo. Definitivamente hay que ser mucho más responsable cuando tú manejas una potencia nuclear como los Estados Unidos o la misma Rusia. Porque la misma Rusia, ellos saben lo que están haciendo, y también sus declaraciones fueron muy ponderadas. El ministro de la Defensa dio explicaciones técnicas de por qué no fueron ellos. Y la continuación de la guerra va a demostrar si fue o no un accidente, porque ellos no van a poder justificar otro misil que caiga en Polonia. Ahora tendrán que ser doblemente cuidadosos, porque si fue estrictamente un accidente, ellos dirán, bueno, pasó aquella vez, pasó una sola vez. Pero si la intención era provocar una reacción de la OTAN, pues, o provocar a la OTAN y entrar en guerra con la OTAN, pues habrían atacado deliberadamente a Polonia. También me parece que Putin, siendo un tipo muy sagaz, muy inteligente, puede haber dejado caer eso ahí como quien no quiere, para ver cuál es la reacción de la comunidad internacional, para ver cómo reaccionan aquellos que reaccionaron perfectamente. Polonia hizo lo que tenía que hacer. Dijo, voy a convocar, voy a valerme del mecanismo de consulta que está en el artículo 4, para ver qué es lo que hay que hacer, porque puede ser que yo me sienta en peligro, o sea, puede ser que esté en peligro en este momento. Entonces, funcionó el mecanismo, y cualquiera que haya sido la razón por la que cayeron esos misiles ahí, que me parece muy lógica la explicación que tú diste, porque todavía realmente no se sabe la verdad, aunque como hay aviones, como sabemos que hay aviones que vuelan alrededor del espacio aéreo, que vigila pues de forma regular el espacio aéreo alrededor de Ucrania desde que comenzó la guerra en febrero, ese avión parece que hizo un análisis de la trayectoria del misil y dijo que no, que definitivamente no podía haber salido de Rusia. Entonces, después de todo eso, después de las posiciones que asumieron cada uno de los diplomáticos, de los portavoces responsables, todavía Zelensky sostiene, sí, que fueron los rusos. Entonces, siento que si los que tenían que salir a defenderlo no lo hicieron y tomaron todas esas decisiones, todas esas posiciones que hicieron, fueron muy ponderadas, como bien dice, nadie salió hacia adelante, nadie va a pelear por ti. Entonces creo que él es el gran perdedor, y a partir de ahora, pues lo que viene es un apabullamiento mayor, y yo creo que ahora ya Putin midió, si fue Putin ya midió lo que tenía que medir y se dio cuenta, no, estos no van a pelear por ti, ahora te voy a dar el doble. Entonces, ¿sabes? Creo que ahí hay una, ahí Zelensky salió perdiendo, si es que fue un ensayo del propio Zelensky, salió perdiendo con ese ensayo. De hecho lo regañaron. O sea, ¿qué pasó? Sí, después de todo lo que han planteado las cancillerías, sale él y dice, no, porque tal, esto, aquello, ¿no? Alguien, citando unas fuentes diplomáticas, dejó correr un mensaje donde afirmaban, ¿no? Le enviaba un mensaje directo a Zelensky prácticamente diciéndole, o sea, déjate el show, déjate la locura, déjate la histeria y quédate quieto, o sea, quédate tranquilo, no hables más del tema. O sea, ahí se vieron muchas posturas, o sea, ahí pasaron muchas cosas después de lo del fulano misilé. Sí, yo creo que de cualquiera de los dos lados que haya sido el ensayo, si no es que fue un accidente, como probablemente haya sido. Sí, eso no puede descartarse, porque yo apuesto más al accidente que al ensayo, porque sí, si bien es cierto, se puede ensayar,
es demasiado peligroso ensayar detrás de la línea roja. O sea, Rusia no va a cruzar la línea roja hacia Polonia, ni a Rumania, ni a ninguna de estas de estos países, por la misma razón que los europeos, digamos que la OTAN en sí, los Estados Unidos, tampoco van a cruzar la línea del otro lado. Van a seguir jugando a la Ucrania Estado tapón, haciendo su papel de Estado tapón. ¿Por qué? Por el, repito, el asunto de las armas nucleares. O sea, nadie se va a permitir un ensayo de esa, porque si el ensayo sale mal, la implicación es el uso de Lux. Entonces, por eso es que yo descarto que haya sido ensayo, sino más bien que ocurrió este asunto como un incidente de guerra. Sí, 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 sí. Que tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido. Bueno, yo en este momento le doy paso a Joana, que sé que también tiene muchas ganas de participar allí. Y muchas gracias. Muchas gracias por esta participación, Joel. Yo sigo aquí, pero adelante, Joana. Gracias, doctor. De antemano quiero decir y agregar a lo que dijo el doctor Álvaro, que magistral como siempre, Joelvin. Eso era lo que quería agregar, magistral. Mira, Joelvin, justamente y hablando de irresponsabilidad tan infinita de los medios de comunicación, al igual que Zelensky, como lo mencionabas, cuando ocurre esto en Polonia y se activa con el único objetivo de empezar la Tercera Guerra Mundial, porque es que los grandes medios ya hablaban de ello, los grandes medios. Entonces, valga la redundancia, mi punto en cuestión es la responsabilidad, que más bien es la irresponsabilidad, me estoy casi que autorrespondiendo, esa irresponsabilidad el día de hoy de los grandes y principales medios que estaban provocando justamente esa Tercera Guerra Mundial. ¿Cómo podemos justamente estos seres que estamos aquí, pequeñitos al lado de los grandes medios, poder combatir, Joelvin? Porque uno no entiende de verdad, y tú, a mí la frase que más me gustó que dijiste, los perros de la guerra, y ellos son los perros de la guerra, los grandes medios, porque no les interesa ningún ser humano, no les interesa los seres humanos que han muerto en Ucrania, no les interesa los seres humanos rusos que han muerto en esta guerra, no valen para ellos absolutamente nada. Entonces, ¿qué podemos hacer justamente nosotros en cada una de nuestras trincheras, Dios mío, para combatir justamente estos grandes medios que, más allá de que sean el cuarto poder, son para mí el gran demonio y el gran temor que uno tiene para confrontar esto? Pues la verdad es que aquí la tenemos difícil, porque ellos controlan la producción del discurso y la reproducción del discurso, y tienen el alcance de las masas que no lo tenemos nosotros. Es bastante complejo esto. Sin embargo, la tarea que nosotros humildemente podemos seguir haciendo desde todos lados, cada vez que podamos, es continuar con un discurso político que es impopular, y es impopular precisamente porque los medios lo han hecho impopular, pero que es lo razonable, y que es que nosotros como ciudadanos presionemos, sobre todo los que están en Estados Unidos y Europa, cada uno de ellos debe de presionar a sus gobiernos, a sus instituciones, para que en lugar de estar promoviendo el discurso de la guerra, en lugar de estar promoviendo cada vez más ayuda a Ucrania, y ojo, esto que voy a decir es feo, pero es pragmatismo político puro y duro, la guerra se tiene que acabar. Hay que obligar a los norteamericanos, sobre todo a los norteamericanos, a negociar con los rusos, a sentarse en la mesa a negociar. Los americanos saben que se tienen que sentar a negociar. Lo que es que están ganando tiempo. Están ganando dinero y tiempo. Pero al final del cuento se van a sentar.
¿no? Entonces hay que tratar de obligar a nosotros desde lo discursivo, por lo menos, que se haga una fuerte presión para que los actores involucrados se sienten en la mesa y terminen con este problema lo más rápido posible. Porque otro incidente, o sea, este incidente, ok, chévere, no pasó a mayores, ¿no?, al final del cuento, pero pudo haber pasado y los escenarios no son para nada cómodos. Entonces, para que esto no siga ocurriendo y para que Zelensky no siga de histérico, como lo demostró horas después de la respuesta que dio la OTAN y demás, ya ellos saben que se les está saliendo de control esa situación. Entonces hay que obligarlos a sentarse a todos, ¿no? Hay que obligar a que se dé un proceso de negociación. Entonces la gente me dirá, no, es que hay que obligar a Zelensky a sentarse con Rusia, ¿qué tal? No. Eso es lo que va a ocurrir, digamos, a vistas del público. Pero en realidad, Ucrania es la que menos importa. Y de hecho, con todo el incidente del misil, de la cuestión, ¿alguien consultó a Zelensky? ¿Ustedes vieron que alguien haya consultado a Ucrania? Se consultaron entre todos ellos y demás, pero Ucrania la dejaron, o sea, como que... ¿Sí me entiendes? Entonces, esa es la realidad. Ucrania está cumpliendo un papel de Estado tapón y lo va a cumplir hasta el final, ¿no? La gente va a ver, ¿no?, que de pronto al final del cuento va a haber una mesa de negociación y vas a ver a unos ucranianos y vas a ver a unos rusos, una cuestión, tal. Pero en realidad la gran mesa de negociación y lo que va a ocurrir va a ser entre las potencias, especialmente entre los norteamericanos y los rusos, ¿no? Pero más atrás van a estar los chinos, la India, todos estos que te acabo de mencionar anteriormente. Eso es lo que debemos hacer, presionar para que el final inevitable llegue más rápido. Suscribo totalmente. Por ahí preguntaban a veces, ¿no? ¿Es que acaso las armas nucleares dan impunidad? Y la respuesta, y no es la respuesta yo, es la respuesta de analistas especializados del tema, es lamentable, pero es sí. Las armas nucleares te dan impunidad. El coreano tiene impunidad. Y hablo del coreano porque es el más débil de todos, de todas las potencias nucleares. Las armas nucleares te dan impunidad. Podemos patalear, llorar, sacar cuanto argumento moral exista en el mundo, pero la realidad es que las armas nucleares te dan impunidad. Es un asunto de poder, te da poder, y el poder, gústele o no a la gente, te hace impune en muchos casos. Y Ucrania, fíjense lo que pasó con Georgia en el 2008, a la gente se le olvidó Georgia de 2008. Hablando de mundial de fútbol y todo esto, cuando comenzó la guerra de Georgia en el 2008, se estaban desarrollando los Juegos Olímpicos de Pekín, ¿no? Y los rusos diezmaron a Georgia militar, económicamente y políticamente, destruyeron el país. Fueron con fuerza, ¿no? Lograron sus objetivos. En el caso de Ucrania, a Ucrania la han ido destruyendo sistemáticamente ante los ojos del mundo. Ante los ojos del mundo. El mismo Zelensky hoy decía que 10 millones de ucranianos están sin luz, ¿no? Entonces, a Ucrania la están diezmando militarmente, económicamente y políticamente la van a diezmar. ¿Qué quiero decir con esto? Al final Ucrania va a perder parte del territorio. Va a perder parte de su territorio. Va a ser desmembrada. Va a ser dividida. Eso es algo que ya está ocurriendo. Y el Mundial de Fútbol, este Mundial de Fútbol, que la gente se emboba con estos deportes, sea Olimpiadas, sea el Mundial, pero sobre todo el Mundial, yo presumo, me puedo equivocar,
pero mi hipótesis es que inmediatamente comience el mundial, que es el domingo, unos días después, o por lo menos cuando el mundial llega a su clima, que la gente esté lo más embobada que pueda con el asunto del mundial, que no le interesa absolutamente más nada en el mundo sino el mundial, en ese momento las Fuerzas Armadas rusas van a aumentar su capacidad destructiva en contra de Ucrania. Porque hasta ahora, y es otra cosa lamentable que muchos a veces no quieren escuchar, es que los rusos aún no han utilizado todo su poder de fuego. Y me refiero al poder de fuego convencional. Ellos han podido y pueden, de hecho, hacer mucho más daño de lo que han hecho. Y el mundial te puede dar esa respuesta. Así como destruyeron a Georgia en el 2008 en plena cuestión de olímpica, lo mismo pudiese ocurrir. Y de hecho los analistas militares europeos, norteamericanos, nuestro gran amigo Guillermo, que siempre nos está adelantando los escenarios, nos dicen que aproximadamente unos 750.000 tropas rusas están preparadas para una eventual ofensiva que se presume sea entre la segunda semana de noviembre y la segunda de diciembre. Entonces, eso coincide precisamente con los tiempos también del Mundial de Fútbol. Bueno, y yo lo único además que quería agregar, porque sumando a los que nombraste, también el coronel Baños ha hecho mención de todo lo que has recalcado. Pero también es importante, Joelvin, cuando te hice la pregunta, y te pongo un ejemplo así claro y con nombres de medios. En Estados Unidos, el canal Fox, y en Colombia, el canal RCN, que es lo más semejante el uno con otro, ¿no? Que por más de que también son progres y un tanto globalistas, pero son al menos lo mínimo y lo más cercano a nosotros. Y justamente ayer y hoy en la mañana veía los resúmenes de todos los analistas, y era un analista español, que no llaman a un coronel Baños, no llaman a un Guillermo Laferriere, no llaman a unos analistas que sean objetivos en toda esta guerra que, como tú bien lo dices, de esos perros de la guerra que les encanta prenderle el fuego más y que se explote más el conflicto. Lastimosamente, lo que vemos en esos analistas que comparten es el hecho, como tú mencionabas también anteriormente, no importa que las armas haya sido de Rusia, pero y que haya sido una falsa bandera de Zelensky, como lo comentaron ustedes dos, el doctor Álvaro y tú, tanto incidente o una provocación o lo que haya sido falsa bandera, pero lo importante es que Rusia es el culpable, como repito, lo mencionabas tú anteriormente. Rusia es el culpable porque invadió Ucrania. Entonces, no tienen absolutamente, yo veo y digo, Dios mío, busco las credenciales de esa gente y de esos analistas que llaman estos medios y digo, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estos intelectuales o pseudointelectuales buscan esa narrativa para que se compre el discurso? Porque el doctor Álvaro está en Estados Unidos. Yo estoy en Colombia. Tú sabes lo difícil que es enfrentar, tú lo sabes más que nadie, enfrentar una narrativa como esta estando en estos países, cuando, Joelvin, hemos tenido que lidiar los repúblicos por ser objetivos y neutrales en esta guerra, que nadie, una persona racional, no quiere una guerra. Alguien racional te va a reprochar cualquier guerra. Y entonces hemos tenido ataques hasta de propios venezolanos, en space venezolanos,
cuando dicen, pero es que, ¿qué van a esperar de ellos si son pro-Putin? Si defienden a Rusia. No, es que nosotros no defendemos a Rusia. Jamás en la vida. Tú no defiendes a Rusia. Porque nosotros somos los primeros, al igual que tú, que reprochamos que Putin le lave la cara a Maduro, le haya lavado la cara a Chávez. Pero en lo que está viviendo Rusia y en lo que se provocó en esta guerra que se debió haber evitado, y tú nombrabas justamente esa propuesta que se hizo casi finalizando en el 2021 y que la devolvió Estados Unidos porque no quiso ninguna respuesta y siempre han querido negociar. O sea, no nos puede cegar el hecho de que Rusia, tenemos un problema con Rusia, con Putin, con el hecho de nuestro conflicto, a ponernos ciegos con lo que está sucediendo en Ucrania. Entonces, y Ucrania siendo uno de los países más corruptos del mundo. Entonces, eso era lo que te quería comentar y qué más puedes agregar, porque es muy difícil esta lucha. Y agota demasiado, porque dentro de nosotros mismos tenemos que librar justamente esta batalla. No, esta gente va a seguir con la narrativa hasta que les convenga, pues, simplemente. ¿Sabes? Cuando le caen a palo, por ejemplo, a Baños y demás, yo digo, bueno, pero si el coronel Baños, los libros del coronel Baños son los que se utilizan actualmente en las universidades porque son libros de geopolítica moderna. Entonces, da risa la vaina, ¿no? Pero sí, esa narrativa va a ocurrir hasta que ellos quieran. Y no te extrañe que al final del cuento, cuando ya vayan a arreglar todo esto, porque los americanos ni los europeos van a quedar como los malos, ¿no? Los rusos mucho menos, ni los chinos, ninguno. Adivina a quién van a culpar. Adivina quién va a ser al final del cuento el culpable de toda la situación. Y a quién van a satanizar. Adivina quién va a ser el chivo expiatorio. El mismísimo Zelensky. Eso te iba a decir. Efectivamente. Lo van a echar a la hoguera, se van a acordar de mí, ellos mismos. Los mismos que le hicieron la propaganda, la publicidad, que le han dado, bueno, cabida en el Oscar y cabida en tanto evento. Para hablar de ellos, en la Unión Europea se levantaron y le dieron aplausos de pie, igual en el Senado o Congreso, no sé cómo se llama en España. Bueno, exactamente ellos mismos fueron los que justamente le dieron esa tribuna. Y son ellos que revisen los Pandora Papers. Sí, aquí porque no estamos en un programa... Que se vean imágenes, pero yo ya estaría mostrando justamente eso, los Pandora Papers, exactamente, así es. Eso era la verdad que el chiste se cuenta solo. Sí, eso hacía falta en este space, que dijeras eso, el chiste se cuenta solo, efectivamente. Pues, doctor Álvaro, no hemos tenido manitos levantadas ni petición de hablantes porque... Pues creo yo que ha sido tan contundente, Joelvin, y tan claro, tan directo, que bueno, yo creo que van a abundar en los malos comentarios cuando se suba este page a YouTube el día lunes. Ay, yo estoy acostumbrada que fue pro Putin, no sé, qué otras cuestiones. A mí me fastidia. Lo sí, que yo sí dejo claro siempre es que yo no respondo comentarios pendejos. Sí, lo que yo te decía era de los comentarios de los propios venezolanos, que se dicen ser patriotas como nosotros y nos atacan a nosotros por el hecho de ser objetivos. Bueno, si son tan patriotas, yo les invito a que busquen el documento ese de Blinken y Lavrov para que se den cuenta que en el numeral 5 y 6, si la memoria no me falla, estaba la libertad de Venezuela. Porque una de las tantas propuestas que hay allí es que Rusia le dice a los norteamericanos: tú te retiras de mi zona de influencia y de mi perímetro de seguridad y yo me voy del tuyo. Palabras más, palabras menos, ahí se los dejo como imaginación a qué era lo que estaban planteando los rusos ahí.
Me encanta que hayas mencionado eso. Así que de verdad, muchísimas gracias. Así que el interés nacional de Venezuela, por lo menos los que quieren la libertad de Venezuela, exacto, no está más pegado a Zelensky. Está, paradójicamente, más apegado hacia los objetivos del Kremlin en esta situación. Estoy completamente de acuerdo con eso. Y hemos tenido hoy una audiencia muy atenta. Hemos tenido hoy una audiencia silente, pero fiel. Han estado allí inmóviles. Porque tu discurso ha sido impecable. Impecable y contundente. Me gusta porque además ha sido expresado en palabras bien claras y yo diría que sin ambaje y luego también sin sesgos. Aquí se ha analizado desde el punto de vista de Zelensky, se ha analizado desde el punto de vista de la OTAN, se ha analizado desde el punto de vista de las potencias nucleares y desde el punto de vista de Putin. Y yo también estoy de acuerdo que Zelensky va a ser el gran perdedor, Zelensky va a ser el chivo expiatorio de toda esta grave situación. Y pues veremos cómo llega el desenlace. Yo por mi parte tengo mucho que agradecerte, creo que Johanna tiene algo que decirme por allí. Sí, doctor, que Carlita, gracias a Dios, nos pidió la palabra, porque sí me hubiese encantado que alguien participara, por lo menos. Entonces, antes de darle la palabra a Carlita y después darle de nuevo el testigo para que finalice el espejo el doctor Álvaro, después de que hable yo, Elvin, yo particularmente no puedo dejar de decir lo que digo siempre cuando tengo cerca a yo, Elvin, no solamente que me acompañó en un programa que le hicimos justamente en Políticamente Incorrectos al coronel Guillermo Laferriere, que estoy sumamente orgullosa de su juventud, de su inteligencia y de que es venezolano como nosotros. Esta es la juventud que nos representa y que nos va a representar en el futuro en grandes puestos y en grandes cosas. Así que yo, Elvin, de verdad, eres un orgullo venezolano, que Dios te bendiga y lo tengo que decir aquí, te quiero mucho. Amén. Carlita. Amén. Buenas noches a todos, a Johanna, al profesor, no recuerdo el nombre. El doctor Álvaro Guerrero. El doctor Álvaro, buenas noches, yo olvidé a toda la audiencia. Bueno, que subí para agradecer el espacio. Como siempre, yo olvidé. Claramente ha dicho de su aporte geopolítico, todo lo que hemos venido escuchando, sus análisis. No me queda más que agradecerles la sala y hacerle esta preguntita que, claro, creo que conviene en este momento porque como acaban de pasar las elecciones en los Estados Unidos, ¿verdad? Y la Cámara de Representantes cambió de demócrata a republicano, mi pregunta es, o Johanna me la puede responder, ¿seguirá entonces la ayuda financiera monetaria y de armamento desde los Estados Unidos a Ucrania y a la OTAN? ¿O de repente veremos un freno y se trabajará más en una negociación para llegar a un acuerdo de paz? Esa sería mi pregunta. Gracias. Yo creo que mejor te la debe responder o el doctor Álvaro o yo, Elvin. Porque a mí, por ejemplo, en el Senado me preocupa mucho que reeligen a McConnell como el líder de los republicanos, ese señor que es más rino que un rino. Entonces, a mí me parece pues complejo, complicado, de repente que siga la misma política de Estado. Y no sé qué puede leer geopolíticamente a Joelvin al respecto. Lástima que se nos fue hace rato por conexión o por alguna actividad. Yo sí que nos hubiese podido contestar esa pregunta. Pero es una gran preocupación porque una de las cosas que de repente me puede dar esperanza es que justamente les informo que el próximo jueves el espacio de Twitter de Repúblicos va a ser con Josie Cruz.
justamente vamos a hablar todo lo que tiene que ver con el tema de las triangulaciones. El doctor Álvaro, que es experto, es abogado, y justamente en todo lo que tiene que ver con el tema de lavado de dinero, vamos a tocar entre Yossi y el doctor Álvaro ese tema del FTX, de esta última gran estafa y esas triangulaciones que se han hecho justamente entre el Partido Demócrata Biden y la misma Ucrania. Entonces, esto está que yo creo que, como dice Joel, bien, está de pinga y cada vez como que se está poniendo de pinga. No puedo llegar a decir qué puede pasar o presumir en estos momentos algo, pero vamos a ver qué nos dicen Joel y el doctor Álvaro al respecto. Pero de resto, les doy muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Y doctor Álvaro, acuérdese que dijimos entonces 8:30 la próxima semana, 8:30 hora de Venezuela. Mira. La semana que viene nos toca a las 8:30 hora de Venezuela, 7:30 hora Miami. Bueno, Carla, yo creo que la posición de los Estados Unidos con respecto al apoyo a Ucrania va a entrar en una fuerte negociación de ahora en adelante, porque las dos cámaras van a estar en manos de los republicanos. Y si es cierto que creo que tenemos, los republicanos tienen como 7, 8 asientos más que los demócratas, cosa que les da garantía de que pueden obtener en casi la totalidad de los casos la mayoría. Yo creo que van a poner de alguna manera a Joe Biden en jaque o contra la pared, o se va a sentir mucho más presionado de ahora en adelante, aunque no digo con esto que le van a quitar la ayuda financiera a Ucrania, ni tampoco la ayuda militar, porque es un asunto de Estado, es un asunto de posicionamiento geopolítico, es un asunto de interés nacional, en el que los republicanos seguramente también van a encontrar un interés. Ahora, que se haga por las mismas vías y con la misma abundancia que lo está haciendo, y con la misma abundancia y con la misma falta de supervisión que lo hace ahora Joe Biden, no creo que siga siendo. Entonces, probablemente sí continúe la ayuda, probablemente la ayuda tanto financiera como militar, pero estoy seguro que va a tener más controles y va a tener más supervisión, porque ahora van a tener que negociar con los republicanos. Los republicanos han comenzado en voz de James Corder, creo que es el nombre, han comenzado su hegemonía en la Cámara de Representantes diciendo que van a iniciar una investigación, una fuerte investigación contra Joe Biden, contra la familia Biden en general. Eso es un tiro duro a la cara para hacer la primera semana de hegemonía en la Cámara. O sea, voy a comenzar el ejercicio de control que es el que efectivamente tiene la Cámara de Representantes con una investigación a ti y a tu familia. Y eso no es común aquí en los Estados Unidos. Que en Estados Unidos las familias se mantienen generalmente al margen de lo que es el ejercicio político de la cabeza de la casa. Pero aquí dijeron que van a comenzar con Biden y su hijo y su esposa, porque aparentemente son muchas las evidencias y que se vienen sonando desde hace mucho rato, se vienen sonando desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que, bueno, ellos están en el poder, ellos tienen el control y, como decíamos anteriormente, el poder en muchas ocasiones te da la impunidad. Gracias a Dios llegaron los republicanos para ejercer el control en la Cámara de Representantes. Vamos a seguir viendo muchas políticas como esa hacia Ucrania y hacia otro sendero en el mundo, porque son
repito, asuntos de Estado. Son asuntos de mantener la hegemonía o mantener el imperialismo norteamericano en el exterior, pero supongo yo que ahora va a ser o con más control o por lo menos con un control compartido con los demócratas y con los republicanos, quise decir. Adelante, Joel. Joelvin, ¿estarás por ahí? Joelvin. Aló. Ajá. Sé que se congeló. O una repartición más equitativa del botín. Sí, efectivamente es una. Exacto. Le di mucha vuelta para poder decir eso, pero es exactamente eso de lo que se trata ahora. Sí, es un asunto de Estado, ¿no? Y mientras los Estados Unidos estén ganando algo, pues van a mantener esa situación allí. Lo importante en ese caso sería de estos republicanos que acceden al poder allí en la Cámara, habría que preguntarse cuántos de ellos no son fichas, ¿verdad? O cuántos de ellos no le deben factura al complejo. ¿Se silenció yo, Elvin? Sí. Sí, no, lo veo que todavía está presente, pero se le fue el sonido. Es una lástima, quería escuchar su respuesta. Yo creo que todos. Y él no sabe. Siento que él debe estar hablando y no sabe que se fue. Ahí está, reapareció. Te escuchamos, Joelvin. Okay, pero bueno, el asunto es eso, el asunto es que hay que ver a quienes les rinden cuentas a ellos. Hay que entender que ciertamente es una política de Estado, mientras ellos y sus jefes estén ganando, pues eso va a continuar de esa manera. Simplemente va a cambiar va a cambiar la forma más no el fondo, ¿no? Vamos a ver cómo se reparten las sobras o las ganancias de todo ese negocio. Pero lo importante es eso, verificar cuántos de ellos no le den facturas al lobby energético, o sea, a las empresas energéticas, y cuántos no le den facturas al complejo militar industrial norteamericano. Por lo demás, pues es una política de Estado. Y como dije, o sea, la guerra va a durar hasta que Estados Unidos decida que se va a sentar a hablar. Porque además los efectos de la guerra, digamos, lo que Rusia ha estado trabajando, Rusia y quienes le acompañan en este asunto, se puede percibir mucho más en los mercados globales que en la propia Ucrania. Bueno, ok, Joelvin. Muchísimas gracias. Gracias, Carla, por la participación. Tenía días que no veía a Carla por aquí. Yo no sé si será... Gracias por decirlo, porque siempre les reclamo a mis amigas, porque la única de verdad que me alcahuetea en los programas, en Space y todo, es mi querida Mariette, pero mi bella Carlita siempre me deja el pelero, siempre, Doc. Ay, bueno, a veces estoy ocupada, pero trataré lo posible de estar aquí y apoyándote siempre y apoyándolos, ¿ok? Me disculpo de antemano. Los quiero a todos, de verdad, y como dice el doctor Álvaro, pero es que, y no fueron más hablantes, porque yo les puedo asegurar que es que no hay palabras, de verdad, ni siquiera para refutar todo lo que nos ha compartido Joelvin hoy. Sí, así es. Bueno, Carla, siempre bienvenida, nada que disculpar. La próxima semana estaremos aquí
a las 8:30 hora de Venezuela, 7:30 hora Miami. Bienvenidos a todos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Infinitas gracias, como siempre, a Joel, que se luce con sus explicaciones y que hace de nuestro programa una pieza de excelencia. Gracias, Joelvin, como siempre. Esperamos verlos la semana que viene de nuevo. Repito, 8:30 hora de Venezuela, 7:30 hora de Miami, con otro interesante programa. Gracias a Joana por haberme acompañado. Yo soy Álvaro Guerrero. Que tengan muy buenas noches. Los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión. Políticamente Incorrectos fue presentado por... Con el apoyo de ustedes en Patreon, nos ayudan a seguir creando contenidos en los canales Repúblicos TV, Alberto Franceschi González y a fortalecer el movimiento Repúblicos. Los invitamos a que se suscriban. patreon.com/repúblicos. Ricardo Montenegro Personal Trainer. Síguelo en sus cuentas profesionales. En YouTube, ricardo.coachpt. En TikTok, @ricardo.coachpt. En Instagram, @ricardo.montenegro83.